Ok, chicos, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, entonces. Bueno, bienvenidos a este nuevo método, chicos, este nuevo curso de inglés. Es un curso de inglés básico, de cero. Si usted conoce bastante inglés, me alegra muchísimo. Y espero que este curso le sirva para repasar lo que es la gramática, para repasar nuevas palabras o para mejorar un poquito lo que es la pronunciación inglesa, ¿no? Vamos a empezar con un tema muy popular entre los principiantes de cualquier idioma. Y ese método se llama los cognados. Los cognados son palabras que se escriben igual en español y en inglés, y exactamente a veces significan lo mismo, a veces no, pero la mayoría de las veces significan exactamente lo mismo, ¿no? Tengo que empezar por palabras de ese estilo para que usted se vaya acostumbrando a la pronunciación inglesa. Bueno, la primera palabra que vamos a estar estudiando ahorita es la palabra actor, ¿sí? Usted sabe que esta palabra es exactamente lo mismo tanto en inglés como en español, ¿no? Pero la pronunciación cambia un poco. En inglés esta palabra se pronuncia casi como actor, ¿sí? Actor, actor. O sea, como un sonido como, no un sonido que existe en español, pero es ese sonido de la A. La A en inglés no suena igual que en español. No puede decir usted actor así como en español. Se tiene que pronunciar como actor. Ese sonido traten de aprenderlo bien. Es un sonido como una A con una A. Es como actor. ¿Sí? Actor. Y se nota como una A con una E, ¿no? Y se pronuncia actor. Tenemos otra palabra aquí, por ejemplo, la palabra admirable. Y esta palabra básicamente se pronuncia como admirable. Admirable. ¿Sí? Admirable. Y el mismo sonido que vimos desde el principio, ¿no? Admirable. Admirable. ¿Sí? Admirable. No voy a poner la pronunciación en la traducción porque es exactamente lo mismo, chicos. Sí, al menos que la palabra cambie, pues la vamos a cambiar, ¿no? Siguiente palabra que tenemos ahí sería la palabra agenda. Y agenda, ¿cómo creen que se dice en inglés agenda? ¿Cómo la pronunciarían ustedes? ¿Tienen alguna idea de cómo se pronuncia la palabra? ¿Cómo creen que se pronuncia? Básicamente. ¿Ah? Básicamente se pronuncia de se pronuncia idéntico. ¿Se estaba a pronunciar? Agenda. Sí, the agenda for today is the cognado, ¿sí? Agenda. Y se pronuncia pues, casi igual. La G en inglés, chicos, suena como una Y. Agenda. Agenda. Tenemos, por ejemplo, la palabra alcohol, para los que les gusta aquí, ¿no? El pisto, como dicen en México. Alcohol. Esta palabra se pronuncia casi igual. Si lo intentamos pronunciar como una J aquí, vamos a decir alcohol. Alcohol. Ya, yeah, alcohol. Alcohol. ¿Lo ve cómo cambia? Alcohol. ¿Por qué? Porque la H en inglés no suena como la H de nosotros. No es muda. La H en inglés sí suena, ¿no? Suena como una J. Alcohol. ¿Sí? Alcohol. Siguiente palabra, chicos. Te van la palabra, por ejemplo, altar. El altar que ponen el día de los muertos, ¿no? ¿Cómo creen que se dice esta palabra en inglés? Altar. ¿Eh? Una regla que ustedes tienen que saber, chicos, para cuando ustedes les toque leer, imagínense, les toca leer algo, un reporte de un gringo. Esta palabra al, este sonidito al, nunca suena al en español. La A con la L en inglés siempre suena como un ol. Entonces, esta palabra sería altar. Altar. Altar, yeah. Altar. 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 A ver otra vez. Empecemos. Actor. Ese sonido. Pero con caché gringo, ¿no? Entonces como actor. Actor. ¿Sí? Actor. Pero mi chico, si no, si nadie más quiere meterse aquí. O cualquier cosa en la que estén esperando, no va. Actor. Admirable, por ejemplo. Él es muy admirable. He is very admirable. A ver. Admirable. 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 Y fíjense bien que siempre que termine en black va a tener como un bol. Admirable. ¿Sí? Agenda. 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 La, chicos, yo le recomiendo que en este tipo de palabras si no diga tanto la de agenda, no. Agenda. Agenda. Usted va a hacer el énfasis esquina, miren. Agenda. The agenda for today is learning about cognados, ¿ok? Agenda.
agenda. My agenda is full today. Mi agenda está llena hoy. It's full. También los gringos dicen como it's packed. It's packed. Por ejemplo, mire, my agenda is. ¿Esto está empacada, era usted? Para los que saben un poco de inglés, no, packed, sí, se pronuncia packed, significa lleno en inglés, ¿sí? Y básicamente es como sonaron acá con una T. Entonces, cuando usted ya, por ejemplo, mi día está lleno, está ocupado, my day is packed. O este lugar también está muy lleno, también se puede decir, is packed, ¿sí? Está lleno, ¿sí? Entonces, se ve packed. Me di cuenta de esta palabra, mire, esto que termina aquí, usted no me lo va a leer como packet. Yo cuando aprendí inglés, yo decía packet, packet, yo, pero no, se dice, uno decía packed, packed. Yo te iba a decir packet. ¿Ah? Yo te iba a decir packet. Sí, sí, porque todos cometemos el pequeño errorcito. La mayoría de palabras que terminan en ed, suenan como una t, ¿sí? O una d, pero en este caso vamos a decir packed, packed. Miren, packed, packed, packed. ¿Lo escuchan? Packed. So my agenda is packed. Mi agenda está llena por hoy, ¿no? It's packed. ¿Sí? ¿Alcohol? ¿Cómo decir alcohol? Alcohol. Alcohol. ¿Sí? Y esta palabra, chicos, que ustedes no lo crean, tiene orígenes. ¿En qué idioma creen ustedes que se origina la palabra alcohol? Pues se originan en las palabras árabes. Si usted ve una palabra que empieza con al, es de origen árabe. Todas las palabras que piensan albañil, es de origen árabe. Alcohol, altar, son palabras árabes, ¿no? Que imagínense que está en inglés, se gringolizaron, pues se... qué sé yo, altar, entonces vamos a decir altar, altar, alcohol, alcohol, alcohol. Por ejemplo, vamos a tener aquí la otra palabrita que todo el mundo conoce, ¿no? Animal, ¿cómo dirían animal en inglés? A ver, animal, es inaprendido, ¿eh? Aquí miren, chicos, puede pronunciar como un sonido como una E, la E es lo que más predomina, ¿no? Animal, animal, ¿sí? Animal. Siguiente palabra, chicos. ¿Cómo pronunciarían ustedes, por ejemplo, cuando hablamos del área, de un terreno? ¿Cómo dirían área? Area. Ajá, se pronuncia area. The area. ¿Lo ve? Porque la A no suena como una A. No decir usted area, no. Area. ¿Dígalo conmigo? Area. Area. ¿Animal? Animal. ¿Altar? Altar. ¿Alcohol? Alcohol. ¿Agenda? Agenda. Admirable, admirable. Actor, 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 o actor. Como, ¿sabe? Como el nombre Héctor en español, chicos. Ni más ni menos, como actor. Actor, pero hay que ponerle el caché gringo, ¿no? Actor, actor, tour, ¿sí? Vamos, siguiente, chicos. Por ejemplo, la palabra artificial. ¿Quién le gusta aquí los jugos artificiales? Del culé y tan y todas las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo pronunciar esta palabra entonces? Vamos a ir haciendo por parte. Miren, artificial. Y esta última, artificial, ¿cómo lo pronunciarían? ¿Artificial o cómo? Artificial. 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 ¿Por qué ponemos show? Bueno, porque la así, esta así, chicos, siempre que usted hacía, suena como un sha. Pero como yo tengo la A con la L, suena como un show. Después decimos artificial. Ahora dígalo conmigo. Artificial. Artificial. Por ejemplo, cuando dicen sabor artificial, ¿no? Entonces dicen artificial flavors. ¿Sí lo viste alguna vez? Sí, de ahí viene la palabra, ¿no? Artificial. Siguiente palabra, chicos. Vamos a ver. Por ejemplo, la palabra, aquí no se usa mucho, pero bueno, pero existe también. Por ejemplo, la palabra auto, de automóvil. ¿Cómo la pronunciaría esta palabra? Ajá, básicamente, chicos, los gringos suenan como oro. Oro, 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 así como usted diría oro en español, e igual en inglés. Oro, ¿ah? Como decir automóvil, ¿cómo creen que se dice automóvil? Automóvil, automóvil, entonces, auto. No, tú no puedes decir oro o auto, pero los nativos, nativos, cuando hablan rápido, suenan más como un oro. Ustedes escucharon oro, oro, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice automático, automatic, dicen. Cuando usted dice transmisión automática, automatic transmission, dicen. Auto, automatic. No se la compliquen ahí con esos niños, chicos. Simplemente digan auto. Para lo que... ¿Cómo era, teacher? ¿Cuál, mi? Automóvil. Automóvil sería básicamente así. Mire, mi hijo, sería automóvil. Entonces, para pronunciar esta palabra, entonces, simplemente usted va a decir oro.
Automobile. Bill. Bill. Entonces, automobile. Bill. Entonces, si costó con la V en inglés, pero es igual que en español, ¿sí? Automobile. Automobile. ¿Sí? ¿Te digámoslo rapidito? Automobile. Por ejemplo, hablando de automático, que es un cognado casi perfecto porque solo falta la, la O, ¿verdad? Se pronuncia. Miren, se escribe automatic, ¿no? Automático, dice uno. Pero esta palabra uno sabe que la va a pronunciar como cree usted. Automatic. 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 Yeah, this is a transmission. Or this is a automatic transmission, ¿no? Automatic. Automático. Miren qué facilito. ¿Y por qué pronuncio la T como R? Bueno, porque antes de la T hay una vocal. ¿Bien? Antes de la T hay una vocal. Entonces siempre la T va a sonar como una R en estos casos. Entonces por eso decimos automatic. ¿Sí? Automatic. Siguiente palabra, chicos. Por ejemplo, el balance. Normalmente pues uno conoce balance por la contabilidad, ¿no? Que hay que hacer los números y todo eso. Pero esta palabra, chicos, tiene un significado bien básico. Significa el saldo. El saldo que usted le mete a su teléfono, el saldo que usted tiene en su tarjeta de débito, eso es el balance, su saldo. Entonces, aquí, pues usted no la complique, es su balance, es la misma palabra, chicos. Y se pronuncia básicamente como un balance. Balance. ¿Y qué significa esta palabra? Saldo, chicos. El saldo de su tarjeta. No sé, en mi país nosotros metíamos saldo al teléfono, ¿no? Para hacer llamadas y mensajes, ¿no? Entonces, en inglés eso, I don't have balance. No tengo saldo. Lleva la S, el último. Sí, balance. Suena balance. Ya una S ahí. ¿Y se pronuncia? Balance. ¿Ok? Saldo, ¿no? Balance o saldo, chicos, pero la palabra más usada es como un saldo, ¿no? Como algo que usted tiene en efectivo en su tarjeta. Otra palabra, chicos, con este estilo sería la palabra banana. Que les cuento yo que vi un video de Jack Black comiendo banana y decía, how do you say banana in Spanish? Quedaba el man. ¿Cómo decir banana en español? Y pucha, que para uno dice, qué pedo, ¿cómo es posible que no sepan que se dice igual? Pero pues para que vean cómo cambian los idiomas, chicos. Esta palabra en inglés simplemente se pronuncia como banana, con B, chicos. Banana. Banana. Do you like bananas? Yeah? Bananas. Sí, bananas, con E, bananas. Eso, excelente ahí. Bananas. Otra palabrita, chicos. Recuerden que esto es, esto es para introducirlos a lo inglés, a los sonidos del inglés. La siguiente palabra que tenemos ahí es una barra. Un bar. ¿Sí? Una barra de chocolate, una barra de granola. Y esta palabra simplemente lo vamos a pronunciar como un bar. 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 Sí, con doble A. Bar también puede ser como un bar de lijorería. Sí, sí, sí. Usted sabe tomar la misma traducción que tiene en español, las tiene en inglés. ¿Sí? Entonces, como les digo, en inglés ustedes no la compliquen. Son las mismas exactamente palabras. Es una barra donde ustedes, la barra donde ustedes cuelgan el columpio, la barra donde se le ponen las bebidas, el bar donde usted va a tomar. Todas son las mismas palabras en inglés y en español, ¿no? Y se pronuncia simplemente como bar, ¿ok? Uh-huh. Bien, otra palabra, chicos. En este caso sería la palabra base. Base, simplemente vamos a pronunciarlo como base. Base. Base, ¿sí? Por ejemplo, la base de la montaña, incluso la base de una casa, chicos, en este caso que le dicen las zapatas, sí, se dicen shoes base, porque son básicamente son una base, sí, son zapatas, entonces, por ejemplo, se dicen base también, ¿no? Entonces, una repasita esas palabras para usar otra parte sería actor, admirable, agenda, alcohol, altar, animal, area, artificial, automobile, automatic, balance, banana, bar, base. Ahora lo decimos en español, usted trata de decirlo en inglés. Actor, alcohol, otra vez, alcohol, muy bien, agenda, agenda, área. Area. Area, con E, chicos. Area. Area. Artificial. Artificial. Automóvil. 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 Automático. Automatic. Saldo. Balance. Otra vez. Balance. Banana. Banana. Barra. Bar. Bar, para tomar sus traguitos. Bar también. Base. Base.
Bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Ven qué facilito? Entonces, una vez más, chicos, necesito que estas palabras se las aprendan de memoria, chicos. Este método es efectivo siempre y cuando usted memorice estas palabras. Tiene que memorizar sí o sí. Aquí no hay vuelta atrás. Ya empezó conmigo y espero que termine en los 3 meses. Son 72 horas aproximadamente de clase, chicos. Es poquito para lo que va a aprender, ¿sí? Poquito tiempo. Yo les aseguro que si usted sigue el paso de al pie a letra, mis consejos, va a aprender a pensar en inglés, que es lo que yo quiero, ¿no? No vamos a meternos en rollo de gramática y nada de eso. Entonces, una vez más. Admirable. Agenda. Antojo. Alter. Animal. Area. Artificial. Auto. Automobile. Automatic. Balance. Banana. Bar. Miren, bar. Bar. Bar, mire, pero pongo doble A, porque es bar, bar, separen esas dos vocales, bar, ya, yeah, bar, the bar, ya, yeah, bar, si no, bar, no es bar, chicos, mire, si solo tengo una A, si yo dijera bar, sonaría así, bar, pero es bar, bar, ¿sí? Ya cuando usted le agarre más caché a su lengüita, se la dice más fácil, se va a decir bar, bar, ar, ar, ¿sí? Bar, y la otra aquí que tenemos es bass. Base. Bien, creo que le doy vuelta a la pizarra para no estar ahí borrando tanto. Vamos a ver, chicos. Son bastantes palabras, chicos, así que vamos a ir poquito a poquito, ¿no? A ver. ¿Alguien está afuera? Sí. Hola. Dígame. Estas palabras, chicos, las vamos a poner al grupo, ¿sí? Así que tranquilo, no se enfoquen tanto en copiar, sino más en pronunciación, ¿sí? Igual yo les mando estas palabras luego, eso, las tengo ya, pues ahí ya. Vamos con más. Luego tenemos aquí, por ejemplo, la palabra brutal, como el meme, ¿no? ¿Cómo creen que se pronuncia brutal en inglés? A ver. Brutal, sí, esto es brutal. ¿Cómo creen que se me dice? ¿Ah? Es brutal. Hay que poner el cachillo. Bueno, ya, que ya sabe usted que si termina en AL, suena como un OL, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es como poner brutal. Brutal, sí, o brutal. Yo le recomiendo que pronuncie brutal o también puede pronunciar como un brutal. Sí, porque la U, chicos, recuerden, en inglés la U suena como una O, ¿sí? Entonces aquí en este caso es como brutal, brutal. Si usted escucha un gringo va a sonar brutal, sí, brutal. ¿Va a ver esto mismo? Yo veré. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, ahorita les digo que no se preocupen. Es que tú arreglas tu camioneta, ya te he dicho. Elena, hombre, póngale en mute, hombre. Elena, para los que no la conozcan, Elena es buena onda. ¿Está buena la clase, mija? ¿Escucha bien? Ah, sí, muchas gracias, maestro. Me voy a mover un momentito, pero ahorita. Sí, bueno. Mija, no se preocupe, está bueno, no le ponga. Está bien. Usted me acuerda cuando me regañó la Elena. A ver, chicos, siguiente palabra. Entonces, miren, por ejemplo, cable. Cable significa básicamente como lo que usted dice cable en español, sí, así que no hay ningún problema. Solo que esto se pronuncia como cable. Cable, miren, cable, a ver conmigo, cable, muy bien, cable. Siguiente palabrita, a ver, esta palabra mucha gente la confunde, ¿no? Esto, chicos, no estamos hablando de la bebida, esto es el lugar donde usted compra su café, ¿sí? Por ejemplo, Starbucks es un café, una cafetería donde usted compra su comidita, ¿no? Entonces, esto se pronuncia básicamente como usted lo haría en español, café, café. Sí, solamente que cuando uno con caché gringo, ¿no? Café, café, ¿sí? No es un sonido, es como una K, café, café. Ese sonido, chicos, como que se golpea, ¿no? Se sale aquí del alma, ¿no? Café, ya. Yeah. We need to go to the cafe to drink some coffee, ¿sí? Esto no es lo mismo que la bebida, chicos. Esto es la bebida, ¿no? Coffee, ¿sí? Coffee, esa es la bebida. Coffee. Esto es el lugar donde usted la compra, ¿no? So, this is the drink.
la bebida. And this is the place. Y este es el lugar, ¿no? Tú ya sabes que se pronuncia como un place. Y significa el lugar, ¿no? So, café is the place and coffee is the drink. Dígalo conmigo. Café is the place and coffee is the drink. Es la bebida, ¿no? The drink. Siguiente, chicos. El canal de Panamá, por ejemplo, algunos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Canal. Ojo, chicos, esta palabra canal habla de un canal de agua, no el canal de la televisión, ¿no? El canal de televisión se dice diferente, ¿no? El canal de televisión se le dice channel. Channel. ¿Sí? Channel. ¿Cómo es? Channel, ¿bien? ¿Eh? Channel. Esto es canal de tele. ¿Sí? Un canal de YouTube. Channel. Sí, con O. Channel. Channel. Sí, la ch, chicos, en inglés se pronuncia así. Channel. Channel. Así, seco. Channel. Channel, ¿ok? Channel. Mientras que esto se pronuncia como... ¿Cómo que hay que pronunciar? Pronuncia canal. The canal of Panama. ¿Sí? Canal. Canal. De agua. Canal. ¿Lo ven entonces? Miren, no suena como canal ni nada de eso, ¿no? Ya saben, ¿no? Si termina en al, suena a ol. Y si empieza con a, suena como una e. Entonces, por eso decimos canal. Canal. Canal, guys. Por ejemplo, otra palabrita. Si se veían bien, vamos como un orden alfabético, ¿no? La siguiente palabra aquí sería cáncer, chicos. Sí, el cáncer. Lamentablemente existe enfermedad horrible, ¿no? Entonces, esta palabra también se pronuncia similar. Se pronuncia cancer. 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 ¿Ya? Cancer. Cancer, muchos nativos también conocen como un cancer, como con E, pero suena más a una O. Entonces, yo siempre les voy a dar como que el sonido que más predomina, ¿no? Cancer. Mire, dígalo conmigo. Cancer. Cancer. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, la capital, ¿no? Capital se dice exactamente igual en inglés y español. Entonces, ¿cómo pronunciar esta palabra? ¿Pronunciarla como? ¿Qué? Capital. Capital. Mire, termina en al, suena hola que al final, ¿no? Le vamos a decir capital. ¿Dígalo conmigo? Capital. Capital. Bien, vamos a repasar esto, chicos. Brutal, como decíamos. Brutal. Otra vez. Brutal. Cable. Cable. Café. 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 ¿Y la bebida? Coffee. All right. Canal. Channel. Canal de tele. Channel. Cáncer. Cancer. 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 Capital. 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 Capital, guys. Otra palabrita, chicos, que esto es para que vayan viendo cómo se pronuncian las palabras, ¿no? Otra palabra, chicos, que parece mucho al inglés y al español es la palabra carbón. Ojo, esto no es lo mismo que el carbón que vamos a usar si se nos va la luz, ¿verdad? Para cocinar, ¿no? Esto es... ¿Ah? Este es el carbón, hablando del compuesto químico, mija, el carbón, que dicen que es lo que estamos compuestos, los seres orgánicos, ¿no? Estamos hechos de carbón. Entonces, por eso cuando uno se quema toda la materia orgánica, queda carbón, porque estamos hechos de este material. Entonces, esto es conocido básicamente como carbón. Carbón. Ojito, chicos, esto no es lo mismo que la palabra coal. Coal, chicos, es el carbón que se usa para cocinar. Esto sí es carbón. Sí, sí, eso sí es carbón de parrilla. Coal. Y también le dicen charcoal, dependiendo del material del que esté hecho, ¿no? Si está hecho de madera, se dice charcoal. Si está hecho con un origen vegetal, simplemente dice coal, ¿no? Si lo sacan de la tierra, ¿no? Coal. 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 ¿Sí? Coal. ¿Y el carbón normal? Carbón. Siguiente palabra, chicos. Esta palabra, chicos... La palabra cartón en inglés y en español es exactamente lo mismo. Y se usa incluso para hablar de los recipientes donde venden la leche y los jugos y todo lo que sean bebidas, ¿no? Y esta palabra tiene una pronunciación un poquito extraña, ¿no? Usted puede pronunciarlo así, mire. Puede decir como carón, 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 ¿sí? Car-on. Pero los gringos simplemente lo que hacen es que hacen como un sonido, como una N vibrada, ¿no? Carón, carón. Car-on. Yo le recomiendo, chicos, que si le cuesta decirlo con esto, miren. Car-on. Un. Hay que andar la N con la nariz. Un. Car-on. Car-on. Dígalo conmigo. Car-on. 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 Cartón. Car-on. Miren. Car-on. Car-on. Entonces lo unimos. No como un carrón, pues, pero con caché gringo, ¿no? Car-on. ¿Sí? Car-on. Eso es cartón. Cualquier cajita de cartón se dice car-on. Siguiente palabra, chicos.
Sería, por ejemplo, la central. ¿Central cómo crees que se pronuncia? Se pronuncia simplemente como un central. ¿Ven que la agarrando? Central. Central, sí, la estación central. De Central Station, ¿sí? Central, 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 muy bien, central. Muy bien, chicos. Otra palabra. Cereal, ¿no? Lo que nos dijo, nos encanta tanto comer, ¿no? Entonces, cereal se pronuncia casi igual. Por ejemplo, poner el caché aquí, miren. Entonces, vamos a poner aquí como cereal. 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 Cereal, guys. Cereal. Yeah, cereal. Sí, hay que terminar con ol aquí al final. Cereal. Sí, muy bien. A ver, entonces otra vez. Heron. Heron. Central. Cereal. Muy bien, muy bien. Vamos a ver a otra palabra. Teacher, disculpen, ¿cómo se pronuncia el carbón de cocina? Sí, se pronuncia coal. Coal. Sí, más bien. Coal. Frío. ¿Ah? Sí, frío, sí, claro que sí. Lo que pasa es que usted por contexto, usted no le va a confundir ninguna, ningún gringo le va a entender que tiene frío. Porque frío básicamente dice cold, pero mire, termina con una D. Cold, cold. ¿Escuchan la D? Cold, cold. I'm cold, tengo frío. Incluso cuando está resfriado dice, oh man, I'm cold today. Tengo resfriado, ¿sí? I'm cold. Pero es cold. Golpeamos una la D suavecito. Cold. Y cold. Sí, esto es cold, así seco. Cold. Cold. Cold, miren. Cold. Y el otro que suena como una D. Cold. Y aparte, si usted dice I am cold, nadie va a entender que tiene carbón, porque para decir tengo carbón, tenía que usted decir I have cold. Entonces, vamos a ir viéndose a poquito. Como les digo, este método va a ser así práctico, que usted aprenda a pensar cosas pequeñitas para que luego diga cosas grandes, ¿verdad? Como una casa, ladrillo a ladrillo, chicos. Miren que un solo empieza a enseñar cómo hacer el techo y usted sin paredes, ¿verdad? ¿Qué más puede, ¿verdad? Vamos a otra palabra, chicos. Tengo la palabra ahora cerebral. Cerebral, por ejemplo, cuando dice tiene daño cerebral, no escucha Bad Bunny. Entonces, ¿cómo venía la palabra ahí? ¿Qué cerebral? ¿Ah? Cerebral. Cerebral habla como daño cerebral, tiene un derrame cerebral. ¿Sí escuchaba usted? De eso viene el cerebro, mija. Entonces, ¿cómo pronuncian esa palabra? Sí, 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 va bien, sí va bien. Sería cerebral. ¿Como Siri? Bro, cerebral. ¿Usted se acuerda de Siri, no? El asistente de iPod. Cerebral. 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 Sí, por ejemplo, cerebral damage, daño cerebral, ¿no? Cerebral damage. Ya vamos despacito, chicos. Otra palabrita, pues. Ya sabes, ¿eh? Cerebral. Cerebral. Cereal. Central. Carom. Esta doble N, chicos, como les digo, esa palabra aparece, ese sonido aparece muchísimo en el inglés y quiero que lo vayan conociendo. Esa doble N es como una N como con la nariz. Carom. Hay que sonar con la nariz, chicos. Entonces, por ejemplo, la palabra montaña. Miren, se lo voy a poner ahorita porque quiero que vayan conociendo estas palabras. Montaña, pues uno dice mountain, mounting, ¿verdad? Pero la pronunciación correcta, esta palabra siempre para un nativo. Yo le enseño esto para cuando usted escuche un gringo entienda. No quiero que me quede. Usted puede decirle mountain, mounting, y el gringo lo va a entender. El problema es que ellos dicen mount. 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 Entonces, imagínense, es la doble N. Mount. Siempre estas palabras que terminan en time suenan como un en. Entonces miren, mound, mound. Por ejemplo, cuando le dicen, yo cuando llegué aquí, me decían, you want fountain drill? Foundry. Y yo decía, ¿Found? ¿Qué es eso? Found, decía yo. Porque yo toda mi vida había escuchado, aquí voy a poner la palabrita fuente. Y yo, esta palabrita yo la había aprendido a pronunciar como fountain. Fountain, decía yo, fountain. Y está perfecto decir fountain. El problema es que vienen los gringos y dicen, no, pues yo no quiero decir fountain porque es muy larga. Yo voy a decir found. Found. Entonces uno queda perdido por ese tipo de sonidito, chicos. Entonces, cuando usted va a algún lugar de comida rápida y le dicen, do you want found soda? Usted hace que sí, si quiere soda. Es la fuente, la maquinita, usted pone el vasito. Esa es la fuente. Entonces aquí, esa es la fuente mensual, la maquinita no le pone el vasito, entonces le agarra su vasito, usted va a echar hielito y le echa su propia bebida. Pero dicen found drinks. Would you like the found drinks or lemonade? Dicen.
Sí, si no, una, vayan al Case, el que está ahí por la Rice, y siempre la muchacha pregunta si uno quiere Foundry. Entonces uno va a decir que sí, no, si quiere bebida de la maquinita. Así que ojito con esa palabra, chicos, ¿sí? Found. No vamos a decir Fountain. ¿Se puede decir? ¿Y cómo pronuncio latino? No, normalmente yo pronunciaba Fountain. Fountain. Aquí te lo pones también, ¿bien? Sí, porque te vas a chocar con mucho latino, se va a pronunciar así. Fountain, sí, Fountain. Igual esta palabra montaña. Porque americano está bien difícil. Normalmente los latinos también decimos Mountain. Mountain. Pero los gringos dicen mountain. Sí, I'm climbing this mountain, dicen montaña. Y los latinos normalmente no decimos Fountain, pero ellos simplemente dicen Found. Miren, todo el tea se lo comen. Y solo quedan como Found. Found. ¿Ok? Una repasita entonces, chicos. Bro. Table. Café. Café. Miren, aquí lleva el acento. Aquí en español uno pone el acento al final, en café. Pero en inglés hay que decir café. Hay que poner el acento aquí al principio. Café. ¿Sí? Entonces, café es el lugar, ¿no? The place. And coffee is the drink. Muy bien. El canal de agua, chicos, vamos a decir kennel. Kennel. Por ejemplo, los canales que se hacen aquí cuando llueve en los apartamentos, ¿no? Que quiere ir con una balsita, ¿no? La siguiente, cáncer. Cancer. Miren, ¿por qué? Porque la zona comuna es. Así que usted puede tomar así cáncer ahí, ¿no? Se puede decir cancer. Cancer. Capital. Capital. ¿Qué? ¿Con qué, chicos? ¿Con qué? Capital. ¿Otra vez? Capital. Una vez más. Capital, carbón, carbón. Como les digo, ahorita lo quiero que se vayan acostumbrando a los sonidos a usted. Cartón, carón, 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 carón. Miren, como que ya carón, como cuando usted dice que carón es carón. Carón, pero lo digo caché gringo, ¿no? Carón, carón, miren, carón, carón, carón. No se la compliquen, chicos, muchas palabras en inglés. Son como cosas que tenemos en español, pero con otro caché, con otro acento, ¿no? Central, miren, central, central, central. Cereal, 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 sí, cereal, cereal. Y cerebral, cerebral, cerebral. Dice la palabra cable. Sí. Oh, ¿qué pasó con ella? O sea, ¿qué tipo de cable? Porque oh, hay como... Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿ese es un cable? Oh, sí, sí. Esto es... This is a cable. Cualquier cable. Lo que normalmente uno conoce como wire, chicos, porque también al cable se le dice wire, pero wire significa más que todo alambre. ¿Sí? Esto es wire. Como el alambre de cobre que tienen los cables por dentro. Entonces, cable es todo esto, lo negrito. Y lo que lleva por dentro, los filamentos, el cobrecito, that's the wire, el alambre que lleva por dentro de cobre. Entonces, cable es todo el cable, ¿no? Incluso la televisión por cable también se dice cable. Como en español, chicos. Entonces, ustedes no se preocupen por eso. Entonces, sí, le contesté ahí, mija, la preguntita. ¿Sí? Cable es cualquier cable. Como usted lee en español, igual, lo mismo en inglés. Si usted ha visto la palabra wire, pues ya sabe que es el alambre que lleva por dentro, ¿no? El alambre ya es como el material del que está hecho. Entonces, sí, chicos. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, ojito con eso, ¿no? A ver, entonces, lo siguiente aquí, chicos. Bien con esto, ¿no? ¿Puedo borrar esta parte de aquí, chicos? ¿La tienen ya? Igual estas palabras, chicos, yo las tengo ya escritas todas con la pronunciación y todo. Me tomé el tiempo de ver eso. Y luego las voy a mandar ahí para que ustedes las tengan en su mente, ahí en su corazón. Las estudien también, ¿no? ¿Por dónde nos vas a mandar, profesor? Ah, las voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp. ¿Usted está en el grupo, mija? Si no, ahí voy a mandar yo la invitación para que se unan ahí. Y él les va a estar mandando yo todas estas palabras, ¿no? Y la clase, chicos, va a ser siempre así. Vamos a terminar el vocabulario, vamos a seguir con otro. Y el día siguiente vamos a dar la pasadita antes de seguir, porque los jueves vamos a hacer unas pequeñas evaluaciones. Vamos a hacer examencitos, ¿sí? Porque luego me dicen, sí, dice, yo voy aprendiendo bien. Pero en el fondo tal vez a veces, quién sabe, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. ¿Cuánto tiempo va a durar la clase? Ah, pues ahorita mismo una hora y media, mira. No, pero ¿cuántos días son? Son tres meses, son 72 horas, son tres meses, son cuatro días. ¿De lunes a jueves? De lunes a jueves, siempre, sí, son seis horas a la semana, sí, dos días, mi hermano. El sábado, si quieren unirse a la clase del sábado, es de unas 5, sí, la clase virtual, pues si usted quiere repasar, porque el sábado va a ser intensiva, ¿no? Para los que quieran entrar virtual, también pueden entrar, ¿no? Usted dice, ok, no fui a la clase tales días, igual aquí la estoy grabando para YouTube. Luego subir el videito y aquí también está, pues, virtual.
Pues para que usted diga, usted no, pues no quiere la clase, qué pereza, mocar en la cama ahí. Usted se queda con el teléfono ahí. No, mejor teléfono. Bueno, pues chicos, vamos a seguir con la siguiente. A ver, tenemos por ejemplo la palabra cheque. Miren chicos, no hay la palabra cheque se dice igual en inglés y español, solo que los gringos la escriben como la pronuncian. Cheque. Cheque. Usted ha visto cashe, que dicen, va, que cambiamos cheques, pero las dos palabras son exactamente lo mismo. Esto se dice cheque. Y esto es check. La forma correcta es escribirlos así. Pero aquí en América los gringos escriben así. Check. Sí, pero son exactamente las mismas palabras, chicos. Check. ¿Con S? No, con check. 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 Sí, mire, si fuera con S, sería como check. Con S, como que callamos a alguien, ¿no? Check. No, esta palabra es check. 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 Como cuando usted dice chalupa. Sí. Cha. Miren, cha, check. Check. Es un sonido seco. La SH suena más que todo como más check, sonaría más larga la S. Ya saben, entonces se pronuncia check. Siguiente palabra, chicos, lo que todos nos gusta tomar con el frío de algunos más. La palabra chocolate, chicos. Eso sí, sé, chocolate. Yeah, chocolate. Chocolate. Pero no es choco. Pero no es chocolate. Es chocolate. 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 Pero también tiene chocolate. Está perfecto también. Solo que chocolate es bien británico, ¿sabes? Chocolate dicen los británicos. Aquí viene chocolate. Chocolate. ¿Qué ves que yo aprendo inglés británico? Por eso. Sí, eso, estoy con el que hacía, pero al final lo que importa aquí es chocolate. Sí, no, yo también cuando aprendieron bien golpeado al mío, chicos, porque yo aprendí como libro británico. Entonces, todos estos sonidos los ponía así como con tres, ninguna R, nada de esos sonidos raros. Pero ahorita que ya estoy aquí, pues me estoy adaptando a este nuevo acento. Pero usted escucha algún sonido que lo pronuncio como muy duro, es porque yo aprendí con un libro británico. Por eso mi inglés es más pesadito. Sí, sería chocolate. Chocolate. Chocolate o chocolate. Las dos están perfectas, chicos. Siguiente palabra sería circular. Sí, esta palabra simplemente se pronuncia como circular. Por ejemplo, the table is circular, la mesa es redonda. Dígalo conmigo, la mesa es redonda. The table is circular. Otra vez, the table is circular. El t-shirt es circular, the t-shirt is circular. Sí, también, ¿no? Circular. Dígalo conmigo porque esta palabra se le puede olvidar. Circular. Mire, cuando usted ve hasta C-U, pronuncia como un Q. Entonces, circular. Circular. Muy bien, chicos. Circular. Muy bien. Por ejemplo, yo que soy ingeniero civil, chicos, pues esta palabra de memoria, ¿no? ¿Cómo creen que puede ser esta civil? Q. Sí, mira. Vayan. Miren esa mañana bolazón, ¿eh? Entonces sería civil. 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 Muy bien ahí, Marisa. Bueno, entonces, siguiente, chicos. La palabrita. Esto significa un club, ¿sí? Y se pronuncia como un club. ¿Civil es civil? Ya, civil. Así es, civil. Sí, civil. ¿Parece civil qué significa? Civil es cualquier persona que no es militar. Cualquier persona. Yo era civil, hay en civil. Somos civiles todos porque no somos militares. Bueno, no sé usted. Estado de Sí, ajá, el estado civil, ajá, the civil statue, el estado civil también, pues usted va a decir civil. Ahora, cuando usted escuche un gringo y le pregunte, your civil statue, usted, oh, single, married, ¿sí? Pero usted ya sabe que dentro de eso, pues, usted puede estar married, miren, married, ¿qué creen que significa married? Casado. Married, es casado. Single. Soltero. Ajá, y se pronuncia, miren, single, soltero, y viudo o viuda. Ni idea. Se dice widow. ¿Cómo widow? Widow, widow, widow. También se dice igual, widow. Es lo único del inglés, chicos. ¿Qué? Widow. Widow. Viudo y viuda es lo mismo. Sí, normalmente sí. ¿Cómo es widow? Widow. 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 Widow, sí, widow. Sí, la ventaja del inglés, chicos, es que es neutro. El inglés no tiene género. Uno solo tiene que poner una palabra, mientras que en español hay que aprender
un chorro de palabras en inglés, basta que usted diga married, casado o casada, single, soltero o soltera, y widow, viudo o viuda. ¿Sí? Widow. ¿Sí? Entonces es parte del estado civil, the civil state. ¿Sí? La siguiente palabra, chicos, es club, que básicamente es un club, pero también, aparte de eso, puede significar un palo. Puede significar un garrote también, ¿sí? The club. ¿Sí? No solo es club, también es palo, o un garrote, o una cachiporra, no sé cuál en esos países. Incluso clubbing someone significa pegándole a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, un garrotazo, clubbing. I'm clubbing you, te estoy dando un garrotazo, ¿no? Es un verbo también, chicos, también significa pegar. Es que la B no le sé, no le siento. ¿Cuál? Clap. 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 Yeah. Clap. La V, chicos. Ba, 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 ba. Entonces, ba. Entonces, clap. Clap. Se usa con los labios. Clap. ¿Sí? Clap. Ya. Clap. Siguiente palabra, chicos. Vamos a empezar aquí con esta otra, que es un collar. Como usted diría en español, solo que esto no es un collar de joyería, sino que es un collar de perro. Es un qué sé yo. En este caso, vamos a decir simplemente como un collar. Collar, ¿sí? Por ejemplo, the dog has a blue collar. The dog has a blue collar. Dígalo conmigo. The dog has a blue collar. Y miren aquí como uno los sonidos. Miren, traten de ir haciendo esto, chicos. El linking. Se la voy a presentar esta palabra. Linking es unir los sonidos, las consonantes con las vocales. Entonces usted me dice has a, usted me dice has a. Hasa, hasa, ¿sí? Hasa. The dog has a blue collar. Sí, yo sé que es complicado, mija, pero tenemos que irnos aprendiendo estos conceptos soniditos, ¿no? Dígalo conmigo otra vez. The dog has a blue collar. Muy bien, blue collar. Se tiene un collar azul el perrito, ¿no? Sí, sí, ejemplo básico, chicos. Por ejemplo, estoy hablando de Galveston, esto que hay muchos edificios coloniales, ¿no? Bueno, colonial en inglés y en español sí es exactamente igual. No. Pero pues, se escribe igual, pero no se pronuncia igual. Esto se pronuncia como colonial. Como, oh, miren. Colonial. 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 Uh-huh. Es colonial. 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 Por ejemplo, la otra palabra que muchos creen que sí es diferente, pero estar en coma, chicos, es exactamente igual. Coma, 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 ¿sí? No hay ninguna otra forma de pronunciar. Coma es coma, chicos. Ahí no hay ni nada que decir. Por ejemplo, él está en coma. He is in coma. Míralo conmigo, él está en coma. He is in coma. Otra vez. He is in coma. Muy bien, muy bien. La coma en la gramática se dice casi igual, solo que cuando hablamos de la coma, coma, se dice coma, con doble M. Esta es el simbolito, coma, coma, sí, coma, 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 con doble M, coma, coma. ¿Cómo se pronuncia esta coma de enfermedad de coma? Como en español, coma, solo que con caché gringo, coma. Coma. Yeah, that one, así mero, coma, sí, coma. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, eh? Bien, vamos con otro, chicos. Por ejemplo, la palabra combustión. Ahorita, como les digo, esto es para que vayan acostumbrándose a los sonidos, chicos, para que vayan viendo cómo suenan. Por ejemplo, este sería, vamos a decirlo por partes. Con, bus, porque esta U ya sabe que suena como una O, ¿verdad? Con, bus. Y aquí está tion, chicos, siempre va a sonar un chon. Entonces aquí estamos a separarlo y vamos a decir combustion, combustion, miren, combustion, combustion, entonces ahora llamarlo con caché, combustion, combustion, miren, combustion, estas dos S se separan, chicos, miren, combustion, combustion, otra vez todos, combustion, muy bien, combustion, esto le va a servir de mucho para que se le vaya soltando la lengua, ¿no? Vamos con otra, chicos. Conclusión. ¿Cómo no serían esta entonces? Conclusión. Conclusion. Conclusion. ¿Ya lo traes conmigo? Conclusion. So the conclusion for today is
rather simple. Es bastante simple la conclusión para hoy, chicos. English is easy, ¿no? O sea, la conclusión de hoy. El inglés es fácil, ¿no? Vamos a repasar estas palabritas. Shake, chocolate, circular, civil, club, color, colonial, combustion, me comí la coma, coma, combustion, conclusion, conclusion, conclusion. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, ¿cómo creen que se dice, por ejemplo, el conductor? Yo sería un conductor ahorita, no conductor de manejar, ¿no? Esto es el conductor de un programa de tele, alguien que lleva una ceremonia. Eso sería el conductor. Entonces, ¿cómo pronuncian esta palabra? Conductor. Conductor. ¿Cómo decir conductor? Pues, conductor, pero con caché, ¿no? Vamos a decir conductor. ¿Ya lo comió otra vez? Conductor. 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 ¿Qué bonito? Conductor. Tour. Tour. ¿Quieres decir ese tour? Tour. 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 Conductor. Recuerden que esta T, chicos, tiene como un caché al final, ¿sí? No podemos pronunciarla como en español, conductor. Mire, tour, no. Tour. 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 Conductor. Conductor. Muy bien. Conductor. Excelente, excelente. Vamos a otra, chicos. Vamos a ver otra. Por ejemplo, confusión. ¿Qué confusión, no? What a confusion. Confusion. English is so confusing. El inglés es tan confuso, no, es so confusing. Pero en este caso vamos a hablar de la confusión, que se dice casi igual. Solo que, ay, se me chorró todo. Confusión sería simplemente. Recuerda que aquí está en español. Yo no le pongo aquí decir para que ustedes vean que es como que está en inglés, ¿no? Pero es lo mismo. No iba a tilde ahí. Pero aquí sería simplemente confusion. 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 So, English is rather confusing sometimes. A veces es bien confuso en inglés, ¿no? Confusion. Confusion. Miren a ese con la H como suena, que suavecito. Confusion. Shun. 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 ¿Por qué van a decir confusion? Miren que feo suena con che. Confusion. Sounds weird. So we need to soften this voice, guys. Tenemos que aflojar esto, decir confusion. 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 Y antes de borrar, chicos, una vez más. Shake. Shake. Chocolate. Chocolate. Circular. Circular. Civil. Civil. Club. Club. Collar, collar, colonial, colonial, coma, coma, okay, coma, nada más que con caché, ¿no? Combustion, combustión, combustion, conclusión, conclusion, conclusion, mire, club, club, mire que yo como que ahogo la C, ¿verdad? Mire que si le digo en español, conclusion, con caché, mire, conclusion, conclude, club, club. Club, esos sonidos hay que generarlos aquí, chicos. Traten de sonarlos como atrás, como que sacan de su garganta, no en la boca. El inglés se habla con la garganta, no con la boca, como en español. Si usted se fija, miren, confusion, jam, hay que sonar la garganta, ¿sí? Conductor, a ver todos, conductor, y la última, confusion, confusion. Bueno, chicos, borra estas palabritas de aquí, ¿sí? Profe. Sí, dígame, mi. ¿Cuál? Club. Esta que está aquí, de yes. Club. Sí, se pronuncia con A. Es como club. Palo y garrote. ¿Qué tiene que ver eso? No entendí. Oh, sí, sí. Le pongo esa definición mía porque usted, si usted ve la palabra club, automáticamente va a pensar en un club de golf, un club de, qué sé yo, de fanáticos. ¿Me entiende? Pero aparte de club, significa también un palo. ¿Sí? O también significa un garrote, incluso significa un bastón. Y se lo digo, ¿por qué? Porque necesito que vayan conociendo otras definiciones. Sí, 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 sí. Por ejemplo, imagínense que un palo. ¿Qué tiene que ver un palo y un garrote? Imagínense, a mí me encantaría también preguntar a los gringos, ¿por qué, chicos? ¿Por qué le pusieron así? Pero. Es lo mismo, yo pensé que. Es lo mismo, o sea, depende del contexto. Si usted está jugando golf y usted le dice, hey, give me the club number 8, dame el palo número 8. ¿Me entiende? Entonces, está hablando de eso. Por ejemplo, usted dice, oh, he hit me with the club. The police hit me with the club. El policía me pegó con el garrote. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted escucha club,
no todo el tiempo indicar como un club, sino que por contexto puede cambiar la, el significado. Entonces el inglés es bien contextual. Por eso yo ahorita les quiero introduciendo a poquitos los contextos. Pero si me fijas, solo esta palabra es la que cambia, que tiene otro significado aparte del club. Pero ahí las demás son lo mismo, ¿sí? Entonces, ojito con eso, chicos. Pero les digo, no quiero como que meterles tanto, ¿eh? Antes de borrar, chicos, casado, como decíamos, married, soltero, single, viudo, widow, o viuda, widow también. ¿Y cómo diríamos si el perrito tiene un collar azul? Viudo, casa, blue collar. Muy bien, chicos. A ver, ¿de qué estoy borrando aquí? ¿Cómo decíamos? ¿Combustión? ¿Otra vez? No, combustión. Ajá, ¿cómo decíamos? Confusión. Ajá, ¿cómo decíamos garrote? Clac, 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 con A, chicos, clac, clac, con A, clac, clac, clac. Esto es para que poquito a poquito vayan ustedes viendo cómo es la conexión de ideas, chicos. Ya ven viendo que de poco a poco se les va a ir abriendo la mente, ¿no? Vamos a ver, más palabras. Vamos a ver, tenemos aquí la palabra considerable. ¿Cómo cree que puede ser la palabra? Considerable. Ah, por ahí va, Fernando. Miren, tenemos con si. Y esta D con E, ¿cómo creen que pronunciamos él? Con si. Considerable. Considerable. Considera. Dígalo conmigo, considera. Considerable. Considerable. ¿Ah? La D en este caso, chicos, suena como una R. Considerable. Considerable. Digámoslo despacito, sílaba por sílaba. Considerable. Otra vez. Considerable. Ahora más rapidito. Considerable. Considerable. Eso, eso. Voy a ver cómo se le va explicando la lengua con estas palabras. Considerable. ¿Otra vez? Considerable. ¿Otra vez? Considerable. Muy bien, chicos. Ahora el control. No el control de la tele. Esto es como el control que usted ejerce sobre otra persona, ¿no? El control del gobierno sobre nosotros. Todo este tipo de situaciones, chicos. Esta palabra se pronuncia casi igual. Control. Muy bien. Control. Control, 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 ¿sí? Control. El control. A ver, por ejemplo, la palabra cordial. Recibe un cordial saludo de parte de su profesor de inglés. ¿Sí? You got a cordial, ¿eh? Cordial, waving from your teacher. Mira, esto pronuncia cordial, cordial, cordial. Con Y, chicos, ¿qué les parece la, el inglés? Qué bonito es. No se dice cordial. No, no, se dice cordial. 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 O si usted quiere decir cordial, también, pero recomiendo que se pare esta, también. Cordial. Cuando yo le ponga este cosito aquí, que se pare, ¿no? Cordial. Cordial. Sí, sí, cordial. Es por ejemplo la palabra soldado, se parece mucho. Miren, soldado se escribe así. ¿Cómo pronuncian la palabra ustedes? Sol. Se pronuncia soldier. Soldier. Con Y. Soldier. Soldier. Mira, igual aquí. Es decir, termina, miren, dier, dial, suena como un yal o yer. Entonces, dial otra vez conmigo. Corion. Otra vez. Corion. Soldier. Corion. Corion. Soldier. Soldado. Miren, soldier. Soldier. No suena con D, chicos. Entonces, decir soldier o soldier. No, no, no. Soldier. Soldier. Aquí que hay muchos soldados, ¿no? Entonces, vamos a decir soldier. Soldier, soldier y corridor. Otra palabra, chicos, criminal, ¿no? Como la canción que tanto pegó hace tiempo, ¿no? Criminal. Entonces, esta palabra, lo mismo, chicos. Se pronuncia como un criminal. 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 Miren, termina en al, aquí termina en o cuando lo pronunciamos, ¿no? Le vamos a decir criminal. Muy bien, criminal. Ay, no termina. ¿Mm? Y no termina, ¿no? Criminal. Sí, criminal, como el criminal. Siguiente palabrita, chicos. Crisis. ¿Ah? ¿Cómo creen que pone esta palabrita, chicos?
crisis se pronuncia simplemente como un vicio. Crisis. A ver, dígalo conmigo. Crisis. The crisis is heavy now, right? Está pesada la crisis ahorita, ¿no? Vamos a terminar, chicos. Coloqué unas cuantas más. Crisis. No, este sonido de la I, chicos, suena como más a una E en inglés, en americano, ¿no? Como un crisis. Crisis. Eso ahí, dijo. Ahora, otra palabra. Cultural. ¿Cómo la pronunciaría en este entonces, ya con lo que hemos aprendido hoy? Ajá, viene ese sonido de pronunciar como cultural. Y aquí termina como un mol. Cultural. Yeah, cultural, guys. Cultural. Recuerden que esta che, chicos, aquí lo pongo como una T, pero es un sonido bien único porque es como una che. Es más, aquí lo pongo como una T con che. Bien. Cultural. Sí, la T no suena como una T en español, suena más a una che. Pero aquí en este caso yo quiero que usted me diga cultural. ¿Sí? Cultural. Es como la palabra natural. Cultural. Mira, voy a poner aquí, en vez de poner la T, vamos a poner directamente una che, para que no se me confunda usted. Cultural. A ver, todos. Cultural. A ver. Cultural. ¿Y natural cómo lo pronunciaríamos entonces? Miren. Natural. Con che, sí. Natural. A ver otra vez. Cultural. Natural. Una vez más. Cultural. Natural. Muy bien. Natural, guys. Natural. Por ejemplo, cuando usted le gusta debatir con la gente, ¿no? El tiempo, ¿no? Usted entra en debate, ¿no? Debate en inglés también se escribe igual en inglés y en español, ¿sí? Pero se pronuncia diferente. La palabra la vamos a pronunciar como debate. ¿Sí? I don't like debate. No me gustan los debates, ¿sí? Debate. Bien, chicos. Vamos a hacer una última pronunciación aquí. Considerable. Otra vez. Considerable. Otra vez. Considerable. Control. Cordial. Otra vez. Cordial. Soldado. Soldier. Criminal. Criminal. Crisis. Cultural. Cultural. Recuerda, la T siempre suena como una che. Así. Cultural. Natural. Natural. Y debate. Debate. Ya vamos a terminar, chicos. Por ejemplo, cuando ustedes dicen en diagonal, mide 50 pulgadas. Imagínense que le diga un gringo, oh, yeah, this screen in diagonal weighs 50 inches. Entonces usted tiene que saber que diagonal se pronuncia como diagonal. Diagonal. Dígalo conmigo otra vez. Diagonal. Entonces, digamos rapidito con caché. Diagonal. Sí, suena una ye, chicos. Ahí no se la compliquen, ¿sí? Diagonal. Dígalo rapidito. Diagonal. Esto es bueno que aprenda estas palabras, porque imagínense, usted dirá, se pronuncia, escribe igual en el español, son iguales. Usted le dice diagonal a un gringo. Oigan, es un gringo, usted le dice banana y no le entiende. ¿Sí? Usted tiene que decirle banana. Si no, no le entiende. Banana. Si no, el gringo quería, ¿banana? ¿Cuál es la banana? Sí, y usted dirá, ¿cómo es posible que sea? Y de verdad pasa, chicos. Así que ojito con eso, ¿sí? Los sonidos tienen que ir bien parecidos, ¿sí? No perfectos, pero que se asemejen. Aquí, no, si ustedes fijan, no estamos aprendiendo la pronunciación perfecta. Estamos aprendiendo la pronunciación
aproximada, la más cercana al español, el inglés, como que hay un balance. No quiero que usted ya desde ahorita quiera pronunciar como un nativo americano, porque no se puede, ¿no? Hay que tener calma. Por ejemplo, hablando de la dimensión de algo, la medida. Por ejemplo, cuando usted compre algo en Facebook, usted quiere saber la dimensión de las medidas, usted dígale, what's the dimension? Dimension. ¿Sí? Dimensión o medida. Es lo mismo, chicos. Dimension. ¿Qué es? Miren, dimension. ¿Medidas como de una mesa? ¿No? Sí. Dimension. Es lo mismo. Por ejemplo, the dimension of this board is 15 inches. ¿Sí? 15 inches. Tiene 50 pulgadas de diámetro, ¿sí? So, this is the dimension. ¿Sí? Largo por alto, ¿no? Eso dimension. Es. Dimension. Miren. Dimension, ¿sí? La dimensión de algo. O sea que básicamente es exactamente lo mismo que decir la medida de algo. Entonces, cuando usted le pregunta a alguien por Facebook, ¿cuál es la medida? Usted simplemente le pregunta, what's the dimension? Pero no para la dimensión de un problema. También se aplica en eso, mira. También se aplica. ¿Sí? The dimension of this problem is enormous, dice uno. Sí, entonces es lo mismo. Bueno, digo, en inglés y español son la misma palabra, chicos. Es lo bonito de estas palabras. Que sus significados, como usted lo usa en español, así lo usa en inglés. Ni más ni menos. ¿Sí? La otra palabra, chicos, hablando del director. ¿Sí? Director, básicamente es con sí igual, pero con un sonido más fuerte, ¿no? Vamos a decir simplemente director. ¿Oh? Director. Director o director. Lo bonito del inglés es que usted puede poner el acento donde quiera. Mira, yo dije aquí. Director, y también puede decir director, no pasa nada, las dos son perfectamente pronunciadas, ¿sí? Director o director, no pasa nada. A ver, ¿qué quieres decir? Director, director, no pasa nada. Director, suena más bonito el director, ¿no? Director, muy bien, director. A ver, otra palabra, chicos, por ejemplo, aquí hablando de el inspector de salud, ¿no? De la ciudad, ¿no? Ya, de inspector. Ya, de inspector. 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 Tor. ¿Ve el sonido cómo se repite? ¿Cómo son patrones en inglés? Ese sonido tor siempre va a sonar igual en inglés. Siempre va a decir tor. Tor. Inspector. Inspector. Dígalo conmigo. Inspector. Esta sí no cambia nada, chicos. Tanto como en inglés, en español e inglés. Inspector. Solo que ponerle caché, ¿no? Dígalo una vez más. Inspector. Una vez más. Inspector, muy bien. Por ejemplo, el inspector de la ciudad. Miren, por ejemplo, miren, vamos a poner un ejemplo aquí. The city inspector checks. Higiene se pronuncia, se escribe casi igual en inglés y en español, miren, solo que en inglés se pronuncia con una Y. ¿Y cómo cree usted que pronuncia higiene en inglés? Mire, aquí por ejemplo, aquí se me nota la S. The city inspector checks higiene. ¿Cómo pronuncia higiene? ¿Cómo cree usted que pronuncia la palabra? ¿Higiene? Por ahí va, mía, por ahí va, por ahí va. ¿Iba bien la G ahí? Por ahí va también, mía. Se pronuncia así de fácil, mire, chicos. Hi. Jin. Hygiene es higiene en inglés. Hygiene. Dígalo conmigo, higiene. Hygiene. El inspector de la ciudad checa la higiene. ¿Sí? Checks. Checks es revisar también. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle, miren. El inspector de la ciudad. En inglés uno se come muchas palabras, por ejemplo, miren aquí en inglés, nosotros de la no lo dijimos en inglés, no hay que decirlo. Tampoco dijimos la palabra la, porque ya sabemos que está hablando de la higiene, entonces no es necesario, lo vamos a aprender todo a poquito, chicos, ya van a ver qué fácil es. Entonces sería, se dice la higiene de un lugar. Eso es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean que hace un inspector, entonces, díganlo conmigo. The city inspector checks hygiene. Ahora cuando usted escucha la palabra hygiene ya sabe qué significa, ¿no? Higiene. Hygiene. Es palabra rara, ¿no? Hygiene. Casi nunca la he usado yo con alguien, pero sí existe, ¿no? Hygiene. Hygiene, chicos. Y hablando del doctor Simi, ¿quién conoce al doctor Simi? El de los de las farmacias similares, ¿no? En México, ¿no? Pues, para que cree usted que similar, en inglés y en español, es muy similar, porque se dicen exactamente igual, ¿no? Solo que aquí se dice como un similar.
Similar, sí, con una como común. Similar, sí, similar. Es casi lo mismo, similar, similar. ¿Ok? Y una otra palabrita aquí, por ejemplo, tenemos la palabra monitor. Miren, monitor, ¿qué es un monitor? Un monitor de una pantalla, un supervisor, el que monitorea algo, ¿no? Se dice exactamente igual. Solo que aquí vamos a poner el caché gris y vamos a pronunciar como un monitor. Miren, con él. Monitor. ¿Sí? The monitor. Por ejemplo, la pantalla de la computadora se llama monitor. Así ni más ni menos. Monitor. 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 Oigan, pues que son las 10:49. Sí. ¿Se fue tan rápido la clase hoy? No se pasa bien. Chample, pero ¿aprendieron algo nuevo hoy, chicos? Sí. ¿Qué les parece el curso? Sí. El curso siempre va a ser así, mi gente. Sí. Van a ser palabras y ejemplos. Vocabulario y más ejemplos. La gramática la vamos a dejar para no sé dónde, porque aquí no nos vamos a enfocar en tanto que, ok, chicos, que esta es la regla tal, me dice que esto y lo otro. No, aquí vamos a aprender gramática puro ejemplo, practicando, repasando, haciendo expresiones diarias de uso cotidiano. Entonces, este libro es un libro bien, bien directo, chicos. Sí, si se fijan bien, pues es este. Lo estoy escribiendo así para ustedes, aquí con sus pronunciaciones, todo ejemplos. No tiene imágenes, es un libro para aprender a pensar en inglés. Yo no quiero que usted aquí me ponga ahí, ok, escuchemos estos 20 audios y luego vayamos viendo, no, porque eso en la vida real no sirve de nada, chicos. Y lo que yo quiero es que ustedes aprendan a comunicarse con las personas, ¿no? Porque ninguno de ustedes, creo yo, que ocupa esto ahorita como para la universidad, ¿verdad? Un curso intensivo de gramática inglesa, ¿verdad que no? Entonces vamos a enfocarnos en aprender palabras prácticas de uso diario. Como pueden ver, con muchas de estas palabras, yo creo que más de algunas no sabían cómo se pronunciaba, espero yo. ¿Va? Entonces, vamos a una repasadita, chicos, y ponemos la clase aquí. Mañana vamos a ir con otro temita y así sucesivamente. El jueves vamos a hacer una pequeña evaluacioncita, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño examencito a ver si las palabras que les estoy dando se las están aprendiendo o qué tanto están reteniendo, y así yo voy viendo cómo andamos, ¿no? Qué tenemos que repasar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde el principio, chicos. Si quieren, solo vamos a ver. Actor, ¿cómo decíamos actor? Actor, ¿verdad? Admirable. 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 ¿Cómo decíamos agenda? Agenda, ¿verdad? Agenda. Muy bien. ¿Cómo decíamos, por ejemplo, alcohol? Alcohol. Muy bien. Alcohol. Alcohol. Altar. 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 Animal. 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 Cuando les mando las capturas, chicos, van a ir viendo que tienen unas oraciones de las palabras como de ejemplo. Eso lo vamos a estudiar mañana. O cuando ya avancemos un poquito más con el vocabulario, ¿no? Animal. Área. Area. Muy bien. Artificial. 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 Auto. Auto. Automóvil. Automóvil. Automático. Automatic. Automatic. Facilito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, saldo o balance. 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 Banana. 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 Con E, chicos. Banana. Banana. A mí me dio risa porque Jack Black dice, how do you say banana in Spanish? Queda el man. How do you say banana? Y dice el otro man, banana, le dice. Pero el man estaba perdido. Entonces, por eso le digo que el inglés a veces, uno cree que los gringos son genios porque hablan inglés. No, chicos, son humanos como nosotros, solamente que ellos deben hablar en este idioma. Por eso es que se les hace fácil. Pero un amigo mío japonés que yo tenía, americano, me decía, yo no entiendo cómo es el inglés. Si yo fuera latino y me tocara aprender inglés, yo no aprendería nada, Armando, me decía. Porque qué idioma tan horrible es el inglés, me decía. Porque ellos lo ven así, como engorroso y complicado, ¿no? Pero ya van a ver que es fácil, ¿no? Yo voy a tratar de hacerse lo más fácil y básico posible. No quiero complicarles la vida y nada de eso, chicos. Vamos rapidito aquí con estas palabras. La siguiente sería barra o bar. 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 Con doble A. Bar. Muy bien. Bar. Base. Base. Brutal. 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 Cable. 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 Café de comer, cafetería. Café. Café. Esa palabra viene de la palabra cafetería. Cafetería. Sí, normalmente los gringos dicen así, solo dicen café, no dicen cafetería, muy larga la palabra. Siguiente, chicos, vamos a ver, tenemos aquí canal, kennel, ¿verdad? Kennel. Cáncer.
Tensor, tensor, muy bien, tensor, capital, 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 carbón, 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 cartón, carón, muy bien, carbón, carón, central, 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 muy bien, muy bien. ¿Cereal de comer? Cereal. 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 Muy bien. ¿Cerebral? Cerebral. 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 ¿Chocolate? Chocolate. Chocolate. ¿Cheque? Cheque. 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 ¿Circular? Circular. 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 ¿Civil? Civil, civil, club, clap, clap, collar, collar, colonial, 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 coma, coma también, solo que ven coma, coma, bien coma, coma, hay que golpearlas en inglés, chicos, coma, 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 combustion, combustión, combustion, combustion. Conclusion, conclusion, conclusión, conductor, 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 confusion, confusión, confusion, 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 sí, confusion, suavecito chicos. Siguiente, considerable, considerable, que larga va, considerable, suena bonito, considerable, considerable. Tiene cuando ya lo decimos rápido, lidera casi ni suena, a mí suena como el ra, considerable. Esa está difícil, esa está difícil, mira. Considerable. Considerable. Es una palabra larga, yo sé. Considerable. Así, despacito, chicos. Un consejo que les doy es que empiecen por despacio, ¿no? Considerable. Considerable, considerable. Y cuando ya la tengan, la van subiendo un poquito el volumen, la velocidad, este considerable, considerable, considerable. De darle a repetir, repetir, lo vamos a ir mejorando, chicos. Porque todos los días vamos a repasar estas palabras hasta que las sonemos mejor, ¿no? Vamos con la siguiente, chicos, antes de irnos. Control, control, cordial, 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 criminal, criminal, criminal. Crisis, 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 culturales, cultural, cultural, natural, 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 debate, 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 decisión, ¿no la dije esa palabra? Se dice decision, 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 diagonal, 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 dimensión, dimension, dimension, director, director o director, director y monitor o supervisor, monitor, monitor, monitor. Y la última que vimos creo que era similar, ¿no? Era similar, similar, similar. Y pues aquí se arma, estas palabras con D en medio, chicos, siempre suenan como una Y. ¿Sí? Más si la D tiene como un diptongo que tiene vocales ahí después de ella, suena como una Y. Miren, soldier, igual aquí como cordial, que es cordial. Y así pues sucesivamente, chicos, la clase de hoy más que todo fue para que usted vaya conociendo los sonidos del inglés, ¿sí? Para que vea qué fácil es, ¿sí? Mucho, mire cuántas palabras aquí, más de 50 palabras. Y al suave las estudiamos hoy, ¿no? Entonces de poquito a poquito usted cuando no acuerda se sabe más de 1,000 palabras cuando termina el curso, ¿no? Pero necesito que hoy que vayan a su casita, en un ejercicio libre, les dé una leidita, ¿no? Ahí cuando tengan un chancecito. Entonces, volvemos a la clase de hoy, chicos. Muchas gracias por venir. Yo espero que cuando pase el frío venga más gentecita para que la clase esté más acompañada, ¿no? Y pues, muchas gracias por la confianza, ¿no? Pero en Dios podamos terminar este curso lo mejor posible. Entonces, aquí vamos, chicos. Maestro, ¿y a quién le pagamos? Oh, sí, sí, a ella, mija, a mi esposa, porfa, sí, porque es que yo con el dinero soy pésimo, ¿no? Gracias.